La graduación del colegio fue agridulce. Finn fue a Midtown High, pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que mantendríamos el contacto, pero en fin, el Insti es un mundo nuevo. Finn adoraba este tipo de cuadernos. Decía que le recordaban que no importa lo que algo parezca desde fuera, siempre hay algo más cociéndose debajo. Finn mejoró sus gafas de buceo con un sonar y una interfaz de visualización. Dijo que no podría soportar el perder a alguien, sobre todo a mí. Nos dimos copias de nuestras llaves para tener libertad total. Al final escondíamos mensajes en la habitación del otro. Tras ganar aquel premio del centro científico, Finn se centró en la exploración espacial. Ideó un transporte lunar. Quería reinventar el mundo entero. Después de verlo en las Olimpiadas, Finn dominó el ping-pong en cosa de una semana. Su giro de codo era increíble. Podía colocar la pelota donde quisiera. ¡Esa chica es tope ágil! ¡Madre mía! Volábamos calle abajo con estos patines tuneados con unos propulsores de aire comprimido. Después de eso, los vecinos empezaron a llamarnos los pequegenios. Toda esa atención resultaba un poco rara. Y también guay. Entradas para un concierto. Finn me convenció para acompañarla. Creí que lo detestaría y acabé comprando 3 discos y una camiseta. Dazzler y Cheney son la caña. Un verano, nos pusimos a tope con los viajes espaciales y liofilizamos nuestras comidas favoritas. Bagel de bacon, huevo y queso. Un fracaso, aunque el helado de frijoles no estaba mal. Siempre nos preguntábamos de qué estaban hechas cosas como el martillo de Thor y nos inventábamos elementos para explicarlo. Los nombres de Finn siempre sonaban mejor. ¡Ja! Piezas del primer ordenador que montamos. Yo lo usaba para jugar. Finn para ayudar a investigar el Alzheimer en la ESU. Muy buenos usos los dos. Mi madre hizo esta salsa picante para el cumpleaños de Finn. Receta de mi granma, creo. Finn se lo echaba a todo. Siempre decía, si no duele es que no lo estás haciendo bien. Esto lo conseguí en una excursión a una exposición grupal de diseño wakandiano. Finn vio toda aquella muestra tecnológica y gritó, ¡quiero ser ingeniera! Supongo que cuajó. De la visita a Oscorp con el Insti. Finn nunca se fió. Decía que un día destruirían Nueva York. El aliento del diablo casi le da la razón. Antes de acabar un libro, Finn estaba ya pensando en el siguiente. Hasta me cogía el mío cuando no estaba leyéndolo. No paraba de usar las neuronas. ¡Oh! La Liga de Fútbol. Le mencioné a Finn una vez que me gustaba el fútbol y emprendió la misión imposible de robar esto de un partido amistoso para mí. Haría cualquier cosa por sus amigos. Creí que sería divertido montar una búsqueda del tesoro para celebrar tus 16. Deja que te cuente algo. ¿Recuerdas el verano en el que Finn y tú me hicisteis llevaros al museo todos los findes? Pues disfruté mucho aquellas excursiones. Solía sentirme culpable de que no tuvieras hermanos. Las cosas con tu tío ahora mismo están complicadas, pero no habría llegado a los 18 sin él. Cada vez que te veía con Finn, me sentía menos culpable. Tienes una hermana, ella. Con Finn y ahora con Ganki, siempre tendrás una familia en tu vida. Te quiero, hombretón. Hasta la próxima pista. Casi tuve que arrastraros a Finn y a ti al Museo de Arte Moderno la primera vez. ¿Qué más nos dan unos manchurrones enmarcados? Pero tu madre y yo sabíamos que teníamos que enseñaros que había distintas formas de ver el mundo.
a veces radicalmente distintas. Cuando os vi a ambos frente a aquel retrato psicodélico de Angela Davis, mirándolo con asombro, supe que lo habíais captado. Todo ese naranja y dorado. Creo que no te habías planteado que el mundo pudiera ser así. Que tú pudieras ser así. Como la realeza. Me enorgullece que hayas llegado tan lejos. A ver cómo te va con lo que viene después. Me pasé media juventud en CODB con tu tío. Todos los músicos que nos gustaban tocaban en aquel pequeño escenario. Hasta Aarón se subió una vez al escenario y no se le dio del todo mal. Cuando por fin me habló de su trabajo nocturno, fue allí donde me llevó, para suavizar el golpe. Pero para mí, eso arruinó aquel sitio. Por eso nunca te llevé allí. Y me arrepiento. Te encantaría, como a mí. Así que encuentra un concierto al que quieras ir. Cualquiera, yo invito. Iremos, y tu viejo te enseñará cómo movía el esqueleto en sus tiempos. La siguiente pista es toda tuya, Miles. ¡Ay, madre! La langosta Bill. Para sentirte como en casa. Siempre me recordó a la cocina de tu abuela en el sur. Fui con tu madre en nuestra primera cita, y en casi todas las que la siguieron. Incluso cuando estaba embarazada de ti. Y se puso de parto justo antes del postre. Culpo a las gambas cajún. El sitio dejó de gustarle tanto. Pero no voy a mentirte, hijo mío. Algunas noches que llegaba tarde a casa, ya te digo, iba a por un poco de okra frita. No se lo digas a tu madre. La graduación del colegio. Finn y tú bromeabais sobre que parecía una coronación real cuando visteis el Art Space. Tu madre y yo estábamos tan orgullosos. Nuestro hijo y nuestra casi hija los mejores de su clase. Sé que os entristeció a los dos ir a institutos diferentes, pero... Miles, créeme, las amistades que haces cuando eres joven, las de verdad, son para siempre. Finn y tú volveréis a encontraros. Quizá tengan que pasar algunos años o incluso décadas. Pero sois familia, y la familia no te abandona, pase lo que pase. Queda una pista. Nos vemos al final, grandullón. Y así llegamos al final. El parque C.J. Walker. ¿Te acuerdas cuando jugábamos con la pelota aquí en verano? Tu tío te enseñó a tirar con efecto y conmigo aprendiste a darle como Dios manda. Nunca me olvidaré de cuando Finn y tú intentabais hacer un alley-oop con tu madre. Este sitio me recuerda que, aunque la vida se haga cuesta arriba, solo importa una cosa. Tus seres queridos. Tú, tu madre, Finn, Ganky. Incluso tu tío. Si mantienes a quienes te importan cerca de ti, nada te puede salir mal. Feliz cumpleaños, grandullón. Eres mi razón para ser valiente. Lo intentaron. Intentaron silenciarme. Intentaron matarme. ¿Quién? Pues quien arreglara la huida de Rino y lo mandase directo a mi estudio. ¡En mitad de la grabación de mi especial benéfico de Navidad! ¡Piensen en los niños! Y piensen en mí, porque J. Jonah Jameson no permitirá que lo silencien. Así que, en mi infatigable misión por traerles, así son las cosas, estoy conteniendo la respiración y emitiendo desde el miserable cuchitril que es el apartamento de mi productor Jared, que comparte con... ¿Cuántos más? ¿Cinco? ¡Cielo santo, Jared! A tu edad, yo era propietario de un piso en el Upper West Side. De verdad, esta generación... En fin, es igual. Que si se preguntan quién organizó la huida de Rino y lo mandó contra su adalid de la verdad favorito, los testigos dicen que ambos Spiderman aparecieron en el momento justo en el que Rino escapó. ¿Coincidencia? Yo creo que no. ¡Oh, oh, oh! Tenemos a nuestra primera oyente bajando por la chimenea. Está en festivo y en directo en Así son las cosas con J. Jonah Jameson. ¡Felices fiestas, Jonah! Solo quería saber qué pensabas sobre el nuevo edificio de Roxxon en Harlem. ¿Bueno para el empleo o solo perjudica al pequeño comercio? Me alegra que lo pregunte, querida oyente. Sin ninguna duda, Roxxon Plaza es el epítome de la ingenuidad de nuestro país. Energía verde para los abrazaárboles. Tecnología puntera para Wall Street. ¡Y trabajo para el pueblo!
Mire, el año pasado nos enfrentamos a una tragedia terrible con la crisis del aliento del diablo. Nos ha costado reconstruir las ruinas. Pero Roxxon se puso manos a la obra e invirtió una fortuna en crear unas instalaciones de vanguardia en un barrio al que, aceptémoslo, no es que les fuera muy bien. Tal y como yo lo veo, Roxxon Plaza es un regalo de Navidad para la gente de Harlem y para todo en Nueva York. Entiendo que algunas personas teman los cambios, pero es algo bueno. Palabra de J. Jonah Jameson. Jared, ni tres terrones, ni un terrón. ¡Dos terrones! ¡Llevan siendo dos terrones 40 años! ¡No me vuelvas a hacer esto! Sé que a muchos pelocepillos les gusta escuchar este programa mientras van en el metro. Personalmente, intento evitar pisar esos vagones mortales infestados de heces. Pero Jared me cuenta que hace poco un apagón masivo inhabilitó todos los trenes que pasan por Harlem. Me complace informar de que ya se ha restablecido el servicio en la zona, pero a nadie debería sorprenderle saber que se ha visto al nuevo Spider-Man trasteando con equipo de las autoridades de transportes durante el apagón. Ya puedo ir a los fanáticos que me escuchen lloriqueando por el teléfono. ¡Pero Jonah! ¡Es obvio que Spider-Man arregló el problema! ¡Bla, bla, 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 bla! Vamos a parar un momento y a analizar eso. ¿Por qué iba un tipo que puede ir balanceándose en telaraña por el cielo, ignorando el horrible tráfico de Manhattan, a pensar en lo que esté pasando en el metro? Si atan cabos, verán que estos les llevan a un destino inevitable. La esquina de la calle Spider-Man con la avenida amenaza. ¡Feliz Navidad! A pesar de los intentos de Spider-Man y su compinche por arruinar las fiestas, estoy aquí para desenvolver el mejor regalo que recibirán hoy. Yo, J. Jonah Jameson. ¿No es mejor eso que un septuagenario con sobrepeso colándose en sus casas? Las líneas están abiertas, así que marquen y pasen las fiestas con papá Jonah. ¡Ho, ho, ho! Mientras disfruto de este... De un momento. Jared y mis malvaviscos. ¿Qué? ¿Cómo que no quedan? Amigos, la guerra contra la Navidad es brutal e implacable. ¡Pero seguimos luchando! ¡Llamen ahora! Señores, está pasando otra vez. Un desastre en nuestra ciudad. Explosiones, un puente derrumbado, tiroteos en plena hora punta. Gracias al cielo que no ha habido víctimas, pero la suerte no es eterna. ¿Y si este ataque hubiera sucedido unos días después, durante la llamada tormenta del siglo, de la que las noticias del mediodía no paran de hablar? De desastre alboroto en un pispás. Hay muchas culpas que repartir, incluidas las de esos matones de los underground. Dicho esto, estaría ignorando mi deber si no señalara que el ataque de los underground era poco más que un golpe con un coche acorazado hasta que ese niñato compinche de Spider-Man apareció e intentó encargarse de todo él solito. ¿Qué pasó luego? ¿Qué empeoró las cosas? ¿Ese chaval nuevo quiere ser Spider-Man? Pues desde luego le hace justicia el nombre. Hablando de lo cual, ¿se han dado cuenta de que hace tiempo que no se ve al Spider-Man original? Creo que sé por qué. Es como ese padre que finge que el crío que está llorando en el pasillo de los cereales no es suyo. Pero nosotros sabemos bien que de tal palo, tal astilla. ¡Lo sabemos! ¡Tú eres el Spider-Man Astilla! Amigos, hoy me veo obligado a ejercer de padre decepcionado. ¡No por Jared! La verdad es que está haciendo un buen trabajo para variar. No... Estoy decepcionado, porque de nuevo algunos de ustedes han permitido que los convenzan de que está bien que un completo desconocido sin autoridad legal campe a sus anchas con un disfraz de Halloween fingiendo ser una especie de salvador. Y de nuevo, esa fe mal depositada ha dado como resultado un desastre inconcebible. La verdad es que no importa si piensan que Spider-Man es de los buenos, ni siquiera si él cree que es el bueno. Lo que importa es que cada vez que ocurre lo impensable en esta ciudad, él está ahí. O ahora su protegido. Por favor, pregúntense. Con todas las crisis que hemos vivido, ¿podemos permitirnos un doble? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Una Spider-Woman? ¿Un Spider-Tonto? ¿Un Spider-Cerdo? ¡Rah!
Mientras voy a vomitar un rato, disfruten de estos mensajes de nuestros patrocinadores. ¡Ah! Hoy damos la bienvenida a Simon Krieger, el jefe de I+D de Energética Roxxon. Señor Krieger, ustedes han estado aireando los beneficios de sus reactores de Newform y tienen previsto inaugurar en breve uno en Harlem, pero se oyen algunas críticas. Bueno, en primer lugar, Jonah, es para mí un honor y un placer estar en su programa. Bueno, me sonrojo. Tiene razón, hemos encontrado cierta resistencia, sobre todo de Río Morales, candidata en las próximas elecciones municipales extraordinarias. Siento mucho respeto por la señora Morales. Es inteligente y un excelente modelo a seguir para las jóvenes. Pero creo que está enfocando su energía en la dirección equivocada. Nuestros reactores de Newform lo único que van a hacer es traer mejoras para los neoyorquinos. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo aceptar los cambios. Le voy a dar un consejo, de un hombre de gran éxito a otro. ¿Sabe lo que me gusta decirles a los que me critican? ¡Que c**zan a ti y al burro en el que has venido! Bueno, yo admiro mucho su convicción. No tiene miedo de pagar una multa para dejar clara su postura. ¿Una multa? ¿Qué quiere? ¡Jared! ¿Cuánto? ¡Edita! ¡Edita esto rápido! ¿Se acuerdan de Wilson Fisk, verdad? ¿Al que llamaban genio criminal? Me cuentan que recibe un trato de 5 estrellas en su celda, mejor que el piso de Jared, mientras los tiburones de sus abogados recurren su sentencia. Pero parece que después de todo, hay algo de justicia en el mundo. Porque una nueva publicación del Daily Bugle revela que su ahora abandonada Torre Fisk, cuya demolición está programada para el año que viene, ha sido invadida por ocupas. ¿No sería justicia poética si ese llamativo monumento al ego de un tipo que siempre se sintió por encima de la ley lo hubieran infestado un puñado de vagabundos gorrones? Lo próximo será que Spider-Man convierta ese antro en su centro de operaciones. ¿Cómo se siente uno cuando le explota todo en la cara, Wilson? No, Jared, eso no es una obscenidad. ¡Lee un poco! Deténganme si han oído esto antes. Spider-Man persigue a un villano por la ciudad y causa daños por valor de millones de dólares. Mientras seguimos calculando los daños del ataque de Rhino, ocurre el desastre del puente. Y ahora parece que la amenaza Junior ha decidido ir a por el triplete con su nueva enemiga Tinkerer. Yo digo que deberían pillar una habitación, a poder ser una celda en prisión y resolver sus diferencias en privado, en un sitio muy, muy lejos de Nueva York. Y no me refiero a Jersey, sino más bien Oregón o incluso Alaska. Entonces igual podría pasar una noche tranquila en casa viendo Duelo en la Cocina, edición Wakanda, sin que arranquen la salida de incendios de la fachada de mi edificio. ¡Maldita sea! ¡Eso me recuerda! ¡Jared! ¡Has puesto la tele a grabar! ¡Cierren las escotillas, señores! ¡La vaticinada tormenta del siglo! ¡Una tremenda ventisca ha llegado a la ciudad! Asegúrense de haber reunido víveres. Mis leales oyentes ya tendrán bastante cecina Jameson. ¡Dura más que la lluvia radiactiva! ¡Garantizado! Mientras tanto, si planean llevar a los suegros a la Iglesia de la Trinidad, tengo malas noticias. Ciertas partes de este sagrado monumento local ahora solo son escombros debido a una nueva escaramuza entre Spider-Man y Tinkerer. Por suerte, Roxxon consiguió asegurar la escena rápidamente. La ubicación actual de ambos enmascarados no está clara. Pero ahora mismo es algo secundario al hecho de que Roxxon se ha ofrecido muy generosamente a hacerse cargo de la restauración del templo, aunque los daños no los hubieran causado ellos. ¡Ese es el tipo de entrega altruista que necesitamos en esta época del año! Ahora Roxxon está en mi lista de niños buenos. ¡Adivinen quiénes están en la de niños malos! ¡Todos empiezan con la palabra Spider y acaban en Man! Queridos oyentes, los 3 pilares de mi ética son la verdad, la integridad y los hechos. Desde el desastre del puente de Braithwaite, he sido duro con el nuevo Spider-Man. Y con toda la razón, el chaval la fastidió bien fastidiada. Hasta el Spider-Man original se hubiera puesto más rojo que su traje. El clásico, no ese nuevo tan feo. Pero hoy
Tengo que reconocer que la ciudad está cerrando filas alrededor del chaval y han decidido decir de él que es un... héroe. Ante la fuente de energía inestable que ha estado a punto de borrar Harlem del mapa, al parecer, este joven Spider-Man intervino y salvó vidas. Al menos es lo que quienes lo apoyan quieren que creamos. La verdad es que nada de esto habría pasado si no se hubiera puesto ese ridículo traje para balancearse a tontas y a locas por toda la ciudad realizando actos de violencia temerarios. ¡Héroe! ¡Un cero a la izquierda! ¡Ja! Jared, abre las líneas. Quiero ir a los que piensan como yo. Jared, que abras las líneas. ¿Cómo que ya están abiertas? Debe de haber algún problema. Experimentamos dificultades técnicas que solucionaremos en breve. En esta edición tan especial, nos acompaña Río Morales de Harlem, recién elegida concejala y pieza fundamental en el esfuerzo por frenar los planes de expansión de Roxxon tras el descubrimiento de que el New Form, su fuente de energía altamente inestable, ponía en peligro a los neoyorquinos. ¡Bienvenida, concejala! Gracias por la invitación, señor Jameson. La verdad es que no esperaba que me llamara a mi despacho. Jared, mi productor, insistió en que la invitásemos. Que necesitábamos ampliar nuestro espectro demográfico, sobre todo tras su reciente aparición en un programa mucho menos popular. Ah, sí. Danica Hart fue wonderful. A mis oyentes les gustaría saber cómo planea hacer que su comunidad prospere. Creo que hablo por todo el mundo cuando digo que la zona tiene problemas desde hace mucho. La verdadera prosperidad no la traen grandes multinacionales anónimas. Proviene de una inversión continuada en la gente que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Si los vecinos del barrio lo han pasado mal, ha sido porque no había quien los defendiera en el ayuntamiento. Yo seré su voz. La ciudad y el mundo entero acabarán viendo que somos un barrio dinámico, lleno de artistas geniales, gente amable y ahora incluso con nuestro propio Spider-Man. Sobre eso, ahora ostenta usted un cargo público. Está obligada a acatar la Constitución, las leyes y la ética comúnmente aceptada. Algo que seguro que respeta. ¿Cómo concilia ese deber con el apoyo a un justiciero que no actúa conforme a ninguna de esas garantías? Spider-Man no es un enemigo. Es un neoyorquino como los demás, que solo está tratando de hacer lo correcto y, en mi opinión, realiza una labor muy loable. Esto no me impide cumplir mis obligaciones con la comunidad ni tampoco a ningún servidor público. Pero duermo mejor sabiendo que está ahí fuera ayudando donde nadie más lo hace. Nos quedamos sin tiempo para debatir por qué ese sueño podría convertirse fácilmente en pesadilla. Y las encuestas la valoran a usted muy bien. Así que solo diré, muchas gracias, concejala. Jared le enviará una cesta de agradecimiento que incluye mi J. Jonah Jaffe, el sustitutivo descafeinado que médicos como el mío recomiendan a sus pacientes de cierta edad. Si lo bebes rápido, casi te crees que es café de verdad. ¡Hasta pronto! Amigos, el pequeño comercio es la espina dorsal de nuestro país y su mayor paladín es J. Jonah Jameson. Pero también tiene un enemigo. ¡Spider-Man! Al parecer ha estado interrumpiendo sus cadenas de suministro en Harlem. Para hablarnos de ello, está aquí la propietaria del restaurante Panafuerte. Bienvenida, Camila. Thanks, Mr. Jameson, pero ha habido un malentendido. Spider-Man detuvo a los granujas que nos querían robar. Creo que su productor se ha confundido. No paraba de repetir algo sobre peligros enmascarados. Ah, ya tiene la cabeza en las nubes. Últimamente no se entera de nada. Pero tener en el barrio un Spider-Man que lucha contra los criminales en las calles no es bueno para un negocio. En realidad es genial. Vienen turistas por si pudiesen verlo. Y si se rompe algo, mi marido lo arregla. Se llama Jesús y es autónomo. Su empresa se llama Jesús el Salvador. Si algo se estropea, es el manitas perfecto. Gracias, señora. Creo que a todos nos hace falta un Jesús ahora mismo. Sobre todo a Jared. En cuanto pasemos a la publicidad... ¡He dicho publicidad! Toma tu medicina como un hombre.
Queridos oyentes, los centros festín han pasado una mala racha desde que Martin Lee, su fundador, resultó ser el terrorista maníaco conocido como Mr. Negative. Pero yo creo en los centros festín porque conocía a May Parker, una mujer valiente que dio su vida para que siguieran en marcha. Por eso me ha penado saber que el centro de Harlem ha sufrido una grave inundación. Con nosotros está Gloria, su directora. Sí, gracias. Quien quiera donar para la limpieza que visite nuestra web será deducible. ¡Fantástico! Voy a donar el 10% de mi salario de esta semana. Y la mitad del de Jared. Se está diciendo que Spider-Man es el responsable de la inundación. Ni hablar. Alguien la ha provocado, pero no fue Spider-Man. La pista es el dinero. ¿Quién se beneficia de la caída del valor del suelo? Voy a cortarle aquí porque tenemos la política de no decir nada por lo que me puedan demandar. Por cierto, no creo que Spider-Man pueda pagarse un abogado. No fue Spider-Man. ¡Se nos acaba el tiempo! Gracias por venir, Gloria. Y que todo el mundo recuerde que si quiere ser un héroe de verdad y no un peligro público enmascarado, puede donar a Festín. ¡Jared! ¡Ciérrale el micro! O acabaré en el hospicio. Hoy quiero abordar esos rumores que corren por los salones de billar y los antros de perdición que afirman que Wilson Fisk intenta desestabilizar Harlem para que baje el valor del suelo y así comprar propiedades a bajo coste. ¡Y todo desde la cárcel! Los oyentes saben que tengo aversión a las teorías conspiratorias. Si hay pruebas, seré el primero en condenar esta fechoría. Pero hasta entonces, es una vileza y una irresponsabilidad repetir unas afirmaciones tan provocadoras e infundadas. Ese es el tipo de comportamiento que yo esperaría de alguien como Spider-Man. Mis fuentes me dicen que quiere desestabilizar el barrio, porque si hay más crimen, tendrá más oportunidades de quedar como el bueno de la película. Así que tengamos cuidado con lo que decimos y atengámonos a los hechos. ¡Hasta la próxima! Amigos, he oído opiniones opuestas de mis perspicaces oyentes sobre las fuerzas de seguridad de Roxxon. Por un lado, hay quien se preocupa por las mismas razones que me preocupo yo por Spider-Man. No son funcionarios públicos y no están sujetos a los mismos protocolos. Por otro lado, Roxxon tiene todo el derecho de proteger su propiedad y sus intereses. Y muchos de los disturbios que preocupan a la gente empezaron por el imperdonable hecho de que Spider-Man se coló por la cara en instalaciones de Roxxon. Me dicen que estos incidentes han acabado. Pero yo les pregunto, si un extraño con un traje ceñido entrara por la noche en su dormitorio, ¿qué harían? ¡No, un momento! ¡Era retórico! ¡Jared, desactiva los comentarios! ¡Dios, cuántos enfermos! Buenas noticias, amigos. Según mis fuentes, los Underground están prácticamente inactivos y se da oficialmente por hecho que Tinkerer ha muerto. Hemos sobrevivido a la tormenta del siglo y las heridas están sanando, pero los neoyorquinos nunca bajan la guardia. Esta es la mejor ciudad de la Tierra. Siempre habrá lunáticos tratando de hacerse un nombre a base de perturbar la tranquilidad de nuestra vida diaria. Tan pronto uno está disfrutando de un bagel delicioso con un aromático café de Panafuerte como, al minuto siguiente, no uno, sino dos peligros públicos enmascarados pasan corriendo y uno descubre a las malas que el café ardiendo es genial en la taza, pero agónico en los pantalones. Bueno, yo prometo seguir apoyando al público ante tales crisis y cualquier cosa peor que se nos venga encima. Tras mucha reflexión y meditación, ya puedo aceptar que ahora hay no uno, sino dos Spider-Man. Pero sepan todos ustedes que desde esta tribuna seré el primero en poner el grito en el cielo cuando su comportamiento no esté a la altura. Algo que pasará a menudo, lo juro solemnemente. Y con esto se despide J. Jonah Jameson. ¡Hasta la próxima! Acaban de pasarme una información preocupante. Spider-Man ha estado involucrado recientemente en un acto depravado. ¡El robo de juguetes infantiles! ¿Puede haber algo más rastrero? Bueno, sí, queridos y fieles oyentes. ¿Saben lo que se ha encontrado en este alijo robado? ¡Juguetes de Spider-Man!
No solo roba a los niños, sino que los obliga a jugar con juguetes que desde luego no creo que quieran. ¡Qué descaro! ¡Es vergonzoso! Por eso voy a anunciar un nuevo proyecto del equipo de Así son las cosas. Las figuras de acción de J. Jonah Jameson. Tengo ante mí un prototipo y déjenme que les diga que no he visto un juguete más atractivo. ¡Oh, Dios mío, qué espécimen! Cualquier niño que se precie o adulto, no voy a juzgar a nadie, se considerará afortunado de contemplar esta obra de arte. De hecho, Jared, pide 10 para mí y 10 para mi esposa. Y uno también para ti. Te lo descontaré del próximo sueldo. De nada. Hola amigos, muchas gracias por hablar a la gente de este podcast. Hemos pasado del puesto 136 al 87. ¡Madre mía! Vale. Hoy transmito en vivo desde la larguísima cola de mi prueba para conseguir la nacionalidad. Contesto a privados. El primero, ¿de dónde eres, Danica? Soy de Fuzhou, China, pero me vine a Nueva York con 6 años. Siguiente, ¿qué tipo de micro usas? Un morado. Es broma, el enlace está en mi blog. Tercer mensaje, ¿por qué haces el podcast? Pues una vez a la semana quedo a tomar café con una amiga periodista metida en política. Hablamos sobre las noticias y no siempre estamos de acuerdo. Tener que defender mi postura me hace estar más preparada. Me mantiene informada y me da la oportunidad de revisar mis reacciones viscerales. Así que pensé, ¿y si todo el mundo tuviera una amiga? ¿Y si yo pudiera ser esa amiga para ellos? Y por eso estoy aquí. Y ahora tengo que irme al metro. Gracias por escuchar y acordaos de tratar con respeto a la gente en las redes sociales. ¡Venga, chao! Hola, esto es el DaniCast con Danica Hart, donde hablamos sobre las noticias con mucha mesura. Empezamos con la noticia más obvia, ¡la fuga! Un momento, no es el tono correcto, voy otra vez. Presos fugados. A ver, la policía estaba trasladando prisioneros de vuelta a la balsa. Trataron de fugarse y Spider-Man los detuvo. Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero hay algo raro. Según la policía, Alexei Sitsevich, alias Rino, va a cumplir la condicional en un lugar más seguro y privado. ¿Qué diablos significa eso? Nadie lo dice, así que voy a seguir investigando. Aunque si Rino va a estar en algún lugar más seguro que la balsa, son buenas noticias. ¡Hasta la próxima! Y si vais por una acera llena, haceos a un lado cuando miréis el móvil o reduzcáis la marcha. ¡Que os paso por encima! Es broma, casi. ¡Venga, chao! ¡Hola, fans del DaniCast! ¿Alguna vez habéis oído algo que no os pudieseis quitar de la cabeza? ¿La escena de una peli? ¿El titular de la página de un periódico que alguien leía en el metro? ¿La narración de una amiga de una cita nefasta? Bueno, pues para mí... ese algo son los underground. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo que me exaspera es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología a punta y odian a todo el mundo. Voy a seguir investigando y si tenéis pistas, pasadme la información. ¡Hasta la próxima! Acordaos de no poner los pozos del café en el triturador de basura porque se os atascarán las tuberías. ¡Venga, chao! ¡Hola, Dani fans! Muchos me preguntáis sobre Roxxon. Cosas como... ¿quiénes son? ¿Y por qué son tan chungos? Os respondo con un resumen rápido. Simon Krieger tomó el mando de Roxxon tras inventar una fuente de energía súper secreta, el New Form. La empresa pasó a centrarse en la energía y ahora Krieger quiere instalar reactores por la ciudad, empezando por Harlem. ¿Lo pilláis? Vale. ¿Y cuál es el problema? Pues que nadie ha supervisado el New Form. Ningún organismo estatal ni de profesionales médicos. ¡Cero patatero! Roxxon afirma que el New Form es un secreto empresarial y no quiere entregar material para su supervisión. Y claro, que yuyu. La gente necesita saber que no hay riesgo antes de usarlo en casa. ¿Más preguntas? ¡Mandadme privados y hasta la próxima! Recordad, hay que beber 8 vasos de agua al día. ¡Chao! Hola amigos, bienvenidos al DaniCast. Quizá hayáis oído que apoyo a la candidata Río Morales para las elecciones municipales extraordinarias. Así que hoy la voy a entrevistar. ¡De verdad! Gracias, señora Morales. Gracias por invitarme. Me encanta tu programa. Oh, gracias. Se presenta para sustituir al titular de su distrito. ¿Por qué cree que lo hará mejor? Al contrario que mi rival, vivo en el distrito y escucho a la gente que lo llama su hogar.
Quiero que Harlem sea tan dinámico y seguro como era en mi infancia y juventud. Roxxon Plaza se construyó bajo la supervisión del liderazgo actual. Solo con eso la gente debería pensárselo antes de votarlo. Estamos de acuerdo. Vamos a otra cosa. Usted es profesora de ciencias. ¿Por qué se mete en política? Por el amor que siento hacia mi hogar y las ganas de luchar por él. En el ataque de Martin Lee al ayuntamiento, mi marido dio su vida para proteger a los demás. Quiero honrar su memoria luchando por mis vecinos y amigos, de la mejor forma que sé. Suerte en las elecciones y gracias por estar en el programa. No os perdáis el encuentro online de una hora con la candidata en mi blog. ¡Hasta la próxima! Acordaos, parad cada hora para respirar hondo y meditar durante un minuto. Os ayudará a mantener la mente clara. ¡Vale, chao! Hola a todos. Hoy vamos a ir un poquito más en serio. Si os han herido en el ataque de los Underground a Roxxon Plaza, física o emocionalmente, pedid ayuda, por favor. En mi blog he puesto unos cuantos sitios. Cambiando de tema, me he propuesto desenmascarar a los Underground y necesito vuestra ayuda. Si tenéis alguna información, podría servir para arrojar algo de luz sobre este grupo al que hay que neutralizar. Hasta la próxima. Cuidaos y recordad que la salud mental es igual de importante que la física. Chao. Hola, amigos, colegas, camaradas. Como si en Nueva York no hubiera bastantes emociones en Navidad, se acerca por la costa una tormenta tropical barra huracán. Sí, justo como en esa peli en la que una ola enorme vuelca el barco. ¡Uy! ¿Os he hecho un spoiler? El caso es que, si la tormenta nos alcanza, mucha gente necesitará ayuda. Así que donad al centro de acogida del barrio. ¡Hasta la próxima! Acordaos de comprobar vuestra calificación crediticia. Tenéis un informe gratis al año. ¡Chao! Hola, amigos. Parece que el señor Jameson ha oído que soy una Spidermanófila, en palabras de su productor. Así que quiere que debatamos juntos. Jameson es un experto en debates y un gran periodista. Así que, aunque yo tuviera razón, podría no ganar. A veces no prevalece quien dice la verdad, sino quien habla más rato o más alto. Pero bueno, va a haber debate. No me perdonaría no intentarlo. Y oye, a lo mejor aprendemos todos algo. La próxima semana subiré una versión editada del debate con Triple J y la transcripción completa irá en el blog. Acordaos de poner filtros de luz azul si las pantallas os dan dolor de cabeza. ¡Chao! Hola, amigos. Esto es el DaniCast con nuestro debate... ¡Qué introducción tan lamentable! Los titulares deben tener gancho. ¡Dale bombo! ¡Dale bombo! ¡Atentos! Déjame preguntarte algo, Dani. ¿Alguna vez piensas en lo que estás instigando? ¿En tu integridad periodística? Más que otros. Porque tu campaña contra Roxxon es desconcertante para un periodista de verdad como yo. Deberías atacar al joven justiciero de identidad desconocida que causa problemas en Harlem. ¿Qué? Usted retuerce todo lo que hace Spider-Man y lo presenta como malicioso a la vez que excusa todo lo que Roxxon hace mal. Si Spider-Man tuviera un buen gabinete de imagen, seguro que usted lo apoyaba. Los únicos problemas que arregla Spider-Man son los que él mismo causa. ¿Cómo voy a elogiar al pirómano que apaga su propio fuego? Mientras tanto, Roxxon está construyendo una plaza en un barrio deteriorado. ¡Demoliendo hogares y negocios! El nuevo Spider-Man está demostrando que Harlem no es el barrio decadente que quiere Roxxon. Y usted, señor Jameson, que dice amar Nueva York, parece que odia a los neoyorquinos. ¡Qué joven tan sensible! Voy a invocar la regla de indulgencia para este debate. ¡Ya les desconecta! ¿Quién pensó en lo de debatir con un adolescente? Machacar a una cría no vende nada. ¡El coche! ¡Necesito un masaje! ¿Hola? ¿Hola? Sí, ha cortado. Bueno, gracias por el debate que usted solicitó, señor Jameson. En fin, los que trabajáis con ordenador deberíais poneros de pie cada media hora. ¡Chao! ¡Hola, fans del DaniCast! Mi debate con JJJ hizo subir la audiencia. Vamos, que el podcast se catapultó al puesto número 3. ¡3! O sea, por encima del propio señor Jameson. ¡Ah! Hoy alguien me reconoció en una tienda y me preguntó por mi solicitud de nacionalidad. ¡Qué raro! ¿Verdad?
Me pregunto si no tendría que subir un poco el nivel del podcast. Hablar menos de mí y más sobre la actualidad. Incluir anuncios, aparecer en público con ropa formal y cosas así. ¿Qué pensáis? Espero vuestros privados. ¡Hasta la próxima! Sed amables y no habléis a las mujeres que llevan auriculares. ¡No les gusta! ¡Venga! ¡Chao! Hola, esta entrega podría ponerse sensiblera, así que quiero que sea una llamada a la acción. Las cosas pintan mal en Harlem. Los underground, Roxxon, Tinkerer y la gente del barrio atrapada en medio de la escalada de violencia. La candidata municipal Río Morales está organizando una evacuación íntegra al Bronx. Si vivís fuera de Harlem y podéis ofrecer una habitación, una cama, un sofá, lo que sea, podríais salvar una vida. Sé que tenéis miedo. Yo también. Pero somos una comunidad y estamos unidos. Tenemos fuerza para superar todo esto. El consejo de hoy es que estéis cerca de los vuestros. Adiós, amigos, y buena suerte. Hola, ha sido una semana genial para Harlem. Spiderman ha detenido a Tinkerer. Río Morales ha ganado las elecciones. Roxxon Plaza clausurada. Y Simon Krieger está en la cárcel. ¡Y la guinda! He aprobado mi prueba para conseguir la nacionalidad. ¡Wow! Sigo queriéndote, China. Te voy a echar de menos. A lo nuestro. En un intento de lavar su imagen, los directivos de Roxxon han publicado los documentos personales de Krieger. Circulares, correos, jugosito. Mientras reviso los documentos y me preparo para que Triple J se retracte públicamente, iré subiendo podcasts pregrabados aún sin emitir. En unas semanas volveré con material nuevo. Mientras tanto, acordaos de cantar a las plantas mientras las regáis. Les encanta. ¡Chao, hasta pronto! Hola, hoy me he dado cuenta de algo. Uy, ha sonado un poco solemne. Pero bueno, ya sabéis de lo que os voy a hablar. Allá voy. Escucháis este podcast porque lo llevo yo. No estáis buscando a alguien más formal, más profesional, de más edad y con millones de credenciales. Queréis que os cuente lo que pasa en la ciudad y hablar conmigo de ello, así que no voy a cambiar el formato. Nada de subir de categoría, de formalidades ni de anuncios. Solo vosotros y yo. ¿Y sabéis qué? Creo que es perfecto. Gracias y hasta la próxima. Cuidado con los comentarios intempestivos en las redes sociales. Sed gente guapa. ¡Chao! Quiero deciros a todos que es la leche tener al nuevo Spider-Man. Así es, sin censuras, dando la cara y sacando pecho. Hace poco raptaron a una mujer de Harlem. La poli ni la había dado aún por desaparecida cuando Spider-Man la encontró. Desde que Roxxon se instaló en Harlem, la gente está pasándolo mal. Espero que saber que Spider-Man está de su parte les dé un poco de esperanza a estas fiestas. Oyentes, podéis hablar en favor de Spider-Man en las redes sociales y donar para la campaña de Río Morales si queréis salvar el barrio de la invasión de Roxxon. Y recordad, limpiad el filtro de la secadora tras cada uso. ¡Chao! Hola amigos, hay noticias. Festín Norte, la sucursal de Harlem, cierra sus puertas. No está claro el motivo. Parece que el edificio quedó inhabitable tras una inundación. Si podéis donar dinero, tiempo, mantas o comida, sería de gran ayuda para la gente afectada por el cierre. El consejo de hoy, forrad el cubo de basura con papel para que absorba los líquidos. Os sugiero usar un libro de J. Jonah Jameson. ¡Venga, chao! Buenas noticias, amigos. Ha vuelto a abrir Festín Norte. ¿Y adivinad gracias a quién? Efectivamente, al nuevo Spider-Man. ¿Qué es lo que no hace este chico? Si tenéis fotos de Spidey limpiando festín, enviádmelas y las publicaré en el blog. Adiós. Recordad, 10 minutos de siesta os dará el empujón de energía que necesitáis. Ay, bueno, que todos necesitamos. Venga, chao. Hola, Danny fans. En las últimas semanas, Harlem ha sufrido varios golpes, como el ataque del parque CJ Walker, por ejemplo. Spider-Man intervino para proteger el barrio, pero no lo hizo solo. Estoy aquí con Ganky Lee, el vecino que ha ayudado a Spider-Man a salvar el barrio. Fue muy satisfactorio ayudar a la gente, más aún cuando descubrimos que Wilson Fisk estaba detrás. Acabar con él es un hito profesional para Spider-Man y para mí. Seguro. ¿Cómo descubristeis la conspiración? Hablando con la gente del barrio. Aquí se cuidan los unos a los otros, lo que nos ha ayudado a cuidar de ellos. Theo, Caleb, Camila, Hailey,
Steph, Gloria, si estáis escuchando, gracias. El supervisor de la condicional de Wilson Fisk ha confirmado que le han reforzado las medidas de seguridad y que se ganará un poco más de tiempo de condena. A Ganky y a todo Harlem, gracias por estar pendientes. ¡Hasta la próxima! Acordaos de cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses. ¡Chao! Hola, hoy vamos con un episodio de mi serie Underground al descubierto. Hace poco, Spider-Man cerró una guarida de los Underground en Greenwich y encontramos pruebas de que la banda estuvo en guerra con la mafia. Sí, la del crimen organizado. Por aquel entonces, Tinkerer no estaba en el mapa y los Underground se veían como unos nuevos criminales. La mafia en ciernes, vamos. Como querían respeto, fueron a por las familias del crimen. El conflicto se generalizó cuando Hammerhead organizó un asalto en toda regla a la mafia, lo que indirectamente salvó a los Underground. Gracias, Hammerhead. Capullo. ¡Hasta la próxima! Si estáis por cambiar de hábitos, limitaos a un cambio al mes para que sea efectivo. ¡Chao! ¡Hola, Danny fans! Vamos con otro episodio de Underground al descubierto. Mientras Spider-Man cerraba la guarida de los Underground en el Upper East Side, encontré pruebas de que eran amigos de la banda de Tombstone. Sí, habéis oído bien. Colaboraron hasta que un miembro de los Underground mató a uno de Tombstone. Los enfrentamientos fueron violentos, y los Underground se llevaron la peor parte. La gente de Tombstone acabó en prisión. Al poco, Tinkerer empezó a liderar la banda y a darles material. Encontraréis más información en mi blog. ¡Hasta la próxima! Es mejor abordar las tareas más duras en mitad de la jornada. En serio, es el momento de atención máxima. ¡Chao! Hola, vamos con un episodio de mi serie Underground al descubierto. Estoy tratando de averiguar quiénes son los Underground y qué quieren. Junto con Spider-Man. Sí, el único e inimitable, qué ilusión. A ver, los Underground estuvieron enemistados con los demonios internos, pero no por lo mismo que el resto de los mortales. Esto fue antes de Tinkerer y mucho antes de que nadie supiera de la existencia de la banda. Querían respeto, reputación, como queráis llamarlo. Así que fueron a por los tipos más chungos de la ciudad. Los demonios internos. Al menos hasta que Martin Lee, su líder, acabó en prisión. Los Underground necesitaban otro objetivo. Y al llegar, Tinkerer puso a Roxxon en el punto de mira. ¡Hasta la próxima! Recordad recibir luz solar al menos 15 minutos al día. ¡Chao!